Así de deterioradas están las fachadas de la iglesia de Santa María de Gracia, pero su aspecto cambiará muy pronto. El proyecto de recuperación del frente y del lateral ya está en marcha. El presupuesto asciende a 1.080.000 euros. La comunidad autónoma ya dispone del informe con el que se da el visto bueno definitivo al proyecto enviado por el Obispado de Cartagena. El informe técnico que faltaba ya es positivo y que, por tanto, nos encontramos en disposición de que se apruebe esa ayuda de 300.000 euros en el próximo Consejo de Gobierno. El PP de Cartagena recuerda a la alcaldesa la enmienda que presentó a los presupuestos municipales y que fue aprobada en pleno para destinar otros 300.000 euros a la recuperación del templo. Esperemos que cumplan con sus compromisos en una enmienda que, insisto, aprobó el Partido Popular en el pasado Pleno de Presupuestos y que les vincula en 300.000 euros con este proyecto. Un proyecto que en teoría en presupuesto debe tener una partida nominal y que por tanto lo deben tener más fácil. El resto del presupuesto, unos 400.000 euros, serían financiados por el Obispado de Cartagena. Desde la Vicaría piden la colaboración ciudadana. Necesitamos ayuda que la necesitamos, porque hasta de 600.000 a 1.080.000 euros, pues basta sacar las cuentas para ver que todavía queda un montante importante. Pero yo tengo esperanza y creo que saldrá adelante. La fachada principal podría lucir restaurada en la Semana Santa de 2019. Quisiéramos en el mes de octubre poder ya empezar a ejecutar las obras porque si Dios quiere y no pasa nada, en el plazo de ejecución quisiéramos que la fachada principal estuviese terminada para la Semana Santa. En 2002 se elaboró el plan director para la recuperación de la iglesia de Santa María de Gracia. En 2008 se efectuó la primera fase que contemplaba el arreglo de las cubiertas. Tras 10 años, toca realizar la segunda fase para devolver el aspecto original a sus fachadas.